En Iquique Televisión tenemos en este momento a don Manuel Fuensalida, quien es el jefe de asistencia al contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, quien nos va a explicar de alguna manera, en lo que nos alcance el tiempo, cómo se puede postular al bono clase media que está en este momento entregándose. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a Iquique Televisión. Hola Karim, buenas noches a ti y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, contarte que estamos ya trabajando en el bono de la clase media, que es un aporte fiscal, como ustedes saben, de 500 mil pesos. ¿Este bono a quiénes llega y cómo se postula? Muy fácil, este bono está pensado y está establecido para trabajadores entre 18 y 65 años, ¿cierto? Cuyo ingreso promedio mensual del 2019 está entre los 298 mil y los 2 millones de pesos. ¿Cómo se postula? 100% online, en la página del servicio www.si.cl. Y el plazo para solicitarlo es entre el 17 de abril, es decir, el sábado pasado, y el 17 de mayo del año 2021. Cuando uno entra a la página está el formulario ya listo. Puedes o no puedes, te indica, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando me dice no puede? ¿Hacia dónde voy para saber qué me falta o qué debo rebatir para poder mejorar eso? Bueno, en realidad esta aplicación, esta nueva página es mucho más, digamos, amigable que la anterior. Y por lo tanto, al ingresar con mi clave tributaria o con mi clave única, indistintamente, con cualquiera de las dos, me señala automáticamente que si cumplo los requisitos, me otorga el bono y el monto del bono al cual voy a tener derecho. Y si no, me va a plantear y me va a decir cuáles son los requisitos que yo no estoy cumpliendo. Al terminar la página, porque ingreso a este banner, al terminar, al final de la página, va a haber un recuadro verde donde dice reclamar. Yo pincho ese botón, adjunto los documentos que ahí mismo me señala y ese reclamo se va a asignar a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, quien va a verificar los antecedentes y si la persona tiene derecho, se le va a realizar el pago correspondiente. En este momento, Manuel, si bien es cierto, me lo explicas y suena bastante fácil, ¿qué pasa cuando una persona no tiene el acceso necesario o al internet o al computador y quiere el bono? ¿Algún número de ayuda? ¿Alguien que te pueda orientar? Sí, por supuesto. El Servicio de Impuestos Internos ha dispuesto un número 600, que es el 600-329-2011, 600-329-011, para realizar consultas respecto al bono. Perfecto. Ahí te van Y, indicando, pero a ver, a sí. través del teléfono igual puedo saber si tengo derecho o no. No. Eso es a través de, De solamente a la través de la página. página. Ok. Por otro lado, en cortito, si me pudieras explicar qué pasa con los jubilados. Hay un grupo de personas que puede optar a otro bono que es de 100 mil pesos cuando son jubilados, pensionados y tienen una pensión entre, eso quisiera que me aclararas. Ya, a ver, muy cortito. Las personas pensionadas por vejez o invalidez que obtienen rentas vitalicias o obtienen ingresos por el IPS, cuyos ingresos sean igual o inferiores a 408.125 pesos, van a tener derecho a un bono de 100 mil pesos que se solicita a través de, también a través de nuestra página, hay un banner para pensionados. Y en el caso de estar acogido a retiros programados, es decir, las rentas de la AFP, que sus ingresos estén entre los 158.339 pesos y los 408.125, también van a tener derecho a este bono de 100.000 pesos. Hay gente que por la AFP tiene menos plata que 158.
Sí, por supuesto, ahí no Ellos. tiene derecho a este tipo de beneficios. Recuerdo que este es un bono para la clase media. Hay otro tipo de beneficios que están orientados a al otro Población segmento. más vulnerable, digamos, más complicada. Exactamente. Ok, Manuel, las fechas desde el 17 de abril hasta 17 de mayo. el que no lo pida hasta el 17 de mayo lo pierde. Sí, exactamente. Perfecto. El requisito de solicitarlo hasta esa fecha. Ok, gracias Manuel por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Karim. Ok, que estés muy bien. Especial de prensa en Iquique Televisión, estuvimos con Manuel Fuensalida, quien es el jefe de asistencia al contribuyente del Servicio de Impuestos Internos de Tarapacá.